Ok, perfecto. Veámonos en la casa y ya te cuento todo con detalle. Adiós. Bueno, pues después de todo, este monstruito feo va a terminar de amarrar a José Ignacio para siempre. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estorbas, maceta fea esta? ¡Ándale, allá, sáquese! ¡Sáquese! ¡No me dejes aquí, miserable! ¡Auxilio! Hola. Antonio, qué sorpresa. Vine a compartir una buena noticia contigo. ¿Cuál? Mis abogados me acaban de informar que voy a poder abrir la clínica muy pronto. ¡Qué bueno! Hasta que se hizo justicia. Sí. Bueno, el tribunal concluyó que, dado que habían exonerado a Rosa en los cargos de estafa, pues no tenía ningún sentido continuar con el proceso en mi contra. Me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Eres un muy buen hombre. ¿Y esa tristeza? ¿Qué tienes? Nada. Problemas aquí. La colección en la que he estado trabajando todos estos meses desapareció. Y cuando se lo comenté a Sergio, me insinuó que había sido descuido mío. Y que las cosas funcionaban mejor aquí cuando Gerardo estaba a cargo. No le hagas caso. Seguramente es de esos hombres que no soporta recibir órdenes de una mujer. Sobre todo de una mujer tan hermosa, inteligente y talentosa como tú. Se ha de sentir intimidado. Pues sí. Ojalá Gerardo hubiera confiado en mí la mitad de lo que tú lo haces. Si hubiera sido así, a lo mejor mi matrimonio no se hubiera terminado. Junior, por Dios, te vengo a contar algo serio. Estoy preocupada. ¿Qué estás preocupada? ¿Qué, ¿de qué? Gabriel no aparece. No durmió en la casa, no contesta el teléfono. Ay, ¿por qué te preocupas tanto de ese tipo? Me quieres salvar la vida a riesgo de tu propia libertad. Andrea, ya, basta. Ya, denúncialo. Ya. Pues sí, eso es lo que voy a acabar haciendo. Sí. Y pues ya va, que pase lo que tenga que pasar. Ya, todo va a salir bien. Oye. ¿Qué? Rosa me habló. ¿Rosa? ¿Cómo está? Bien. No, no te preocupada. No ha conseguido trabajo, obviamente. Ay, es que es terca. Es terca. ¿Cuándo va a dejar que la ayudemos? Nunca. Nunca, ya sabes cómo es. De hecho, voy a ir a verla. Quiero convencerla de que, oye, que por lo menos nos deje ayudarle a conseguir trabajo, ¿no? Bueno, me voy. ¿Te llevo? No, gracias. Me pidió que fuera sola y que no le dijera a nadie dónde está viviendo, ya sabes cómo es. Así que tengo que respetar todo lo que mi amiguita Rosa dice. Pero bueno, pues nos vemos al rato. Ya. Chao. Me va a pedir dinero otra vez, María. Es que yo necesito conseguir a alguien que lo mate y ya. Bueno, sí. Pero a ver, dime. ¿Tú qué crees? ¿Que los sicarios se consiguen en las páginas amarillas o qué? ¿Eh? O sea, Barbie, yo creo que lo vas a tener que matar tú misma. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Sí? Así te quitas el problema ese de que te estén chantajeando. Mi abuela siempre decía, si quieres que algo salga bien, hazlo tú misma. A ver, o sea, sí, entiendo. Pero es que yo, Barbie, matar. Se la vi, mi amor. ¿Qué vas a hacer con Gerardo? Pues, cuidarlo. Es mi esposo, Antonio. No lo puedo dejar ahora que me necesita. Me parece muy noble de tu parte. Pero no es justo que sacrifiques tu vida por una persona a la que dejaste de amar hace tanto tiempo.
Pero Gerardo me necesita. Siempre has vivido en función de los demás, Raquel. ¿Cuándo vas a comenzar a pensar un poquito en ti? No tienes por qué sentirte culpable. Tu matrimonio acabó mucho antes de que Gerardo sufriera este derrame cerebral. Sí. Pero... Raquel, te amo. Y estoy dispuesto a esperarte. Lo único que necesito de ti es que me digas que sí. No importa cuándo. Quiero mi vida contigo. Señor Graviel, ¿y para dónde va con esas maletotas, eh? La señorita Andrea estaba requete preocupada por usted esta mañana y hasta dijo que usted no había venido a dormir. Mira, Chole, tengo una emergencia familiar. Me voy a ausentar nada más unos días, ¿sí? ¿De viaje, Gabriel?